sus servidores tiemblan, sus ordenadores tambalean, sus páginas morirán, la guerra en América Latina ha comenzado. Gobiernos, esperen nuestros ciberataques, la ciberguerra ha comenzado. Hola, TrollTap News. Creyeron que se librarían de nosotros. No es verdad. Aquí estamos. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Y en esta ocasión... Y en esta ocasión, tal como prometimos, hoy viernes, al mediodía, es hora de que Tabasco sepa la verdad. Es hora de que... ¡Ah, qué madre! Es hora de que... TrollTap News, la segunda temporada. ¡A huevo! ¡Hackers! ¡Hackense a la vez! TrollTap News. Autoridades del sector salud en Tabasco quieren poner un cerco contra el dengue. Expertos aseguran que sería mejor usar un pabellón. Proponen el hoy no circula en Tabasco. No por la contaminación, es que ya no hay dinero para gasolina. Arranca la PECOM 2016. La industria petrolera hará gira de despedida. Exigen la clausura del rastro municipal en Jalpa de Méndez. Han muerto muchos animales, asegura el Partido Verde. SCT descarta un aumento en tarifa del servicio público durante la feria. También descarta que los choferes respeten la medida. Ante la extraña muerte de animales en el Yunca, organizaciones mundiales piden que se le califique como un nuevo peligro de extinción. Esto y más en TrollTap News, un noticiero cínico, fatalista y de moral ambigua. Por un error ortográfico logran la detención de una patrulla clonada en Michoacán. Cuatro sujetos que se hacían pasar por integrantes de la Sedena fueron aprehendidos por las autoridades michoacanas al notar que esa patrulla decía división con C. Con C, a la verga, no puede ser posible. El juez encargado del caso sentenció que los disque policías tendrán su castigo detrás de rejas y por lo menos unas 300 planas en cuaderno de rayas escribe que diga divisiones con S, de Sonso. Sonso es con Z. Es con S, si yo Sonso lo busqué ahí. Bueno, este tipo de noticias no es nueva. Hace poco un hacker estuvo a punto de dar el golpe de su vida al intentar robar millones de dólares del Banco Central de Bangladesh. Y les digo intentar porque al momento de tratar de escribir Foundation, puso Foundation. Y me la agarraron con la pava en la mano. Chao. Estas noticias son preocupantes no por el aumento de la delincuencia, sino por la falta de educación en nuestros delincuentes. O sea, ya no es posible que ya no se considere a la educación para delinquir. Ya todo lo quieren hacer ahí, a la ahí se va, todo chambón, sin ganas, sin esfuerzo. No, manitos, hay que capacitarse. Por eso el gobierno debería tomar cartas en el asunto y crear instancias que capaciten a nuestros delincuentes para que puedan ganarse la vida ilegalmente. Está bien las escuelas para adultos, pero por lo general son nocturnas. ¿Y qué pasa con nuestros delincuentes? Ese es su horario de trabajo. Además, no estamos pidiendo mucho, no nos vayamos muy lejos. En México ya existen antecedentes de entidades que han forjado delincuentes de clase mundial. Está el YPCT en Tabasco, el INE, la Femex FUT, CONALEP, la FIFA, Grupo IGA, uf, tantas. Tras el escándalo de esta semana del llamado caso de Panama Papers, que involucra a empresarios de todo el mundo en tráfico clandestino de sus fortunas con la negra intención de evadir impuestos, el equipo de investigadores de TrollTap News decidió emprender una búsqueda similar para desenmascarar a quienes realizan acciones similares en nuestro estado. El resultado de esta investigación es un compilado de aproximadamente 8 o 10 megas de información sobre empresas que mantienen un guardadito en paraíso. Así es, los Paraíso Papers, o sea, papeles de paraíso. Entre las empresas que podrían estar involucradas, se rumora que estaría Huicho, aunque no sabemos si es Huicho de los tacos, Huicho de los viajes o Huicho el del salón de fiesta, que creo que es el mismo de los tacos o de los viajes, no sé. Don Galleto, las horchatas de la catedral, que tampoco sabemos si se trata de las horchatas que están frente a la catedral o las que se llaman horchatas de la catedral, pero bueno, el cerdito gaviotero, Mixumo y por supuesto, Mini Todo del Bosque, donde sabes que puedes encontrar desde un refresco hasta un tomógrafo. En Chihuahua, el tío Beto, que es como una especie de tío Nacho, ha creado un taco llamado Donald Trump.
asegura que este suculento manjar se ha vendido muy bien y reveló los ingredientes. En una tortilla se agrega poco seso, mucha lengua y trompa de cochino, dijo el microempresario taquero. De acuerdo a información extraoficial, restaurantes asociados y taqueros de Tabasco, Ratatá, estaría preparando una demanda por plagio, ya que este taco tiene años vendiéndose en nuestra entidad, solo que acá se conoce como Taco Gobernador o Taco Manuel Andrade. Se ha confirmado que Eugenio Derbez producirá la película de Speedy González, para la cual también prestará su voz. La historia tendrá lugar en un futuro apocalíptico, donde el malvado presidente Trump logró edificar el muro fronterizo, no solo con México, sino alrededor de todo Estados Unidos, siendo Speedy González, por su ubicación geográfica, la última esperanza de los gabachos. El elenco lo completan Cuauhtémoc Blanco como el presidente de México, Carmen Salinas como la secretaria de Gobernación, Jennifer Lawrence como Rosita, el amor de Speedy, y Demián Bichir como Demián Bichir. La fotografía estará a cargo del Chivo Lubezki y se espera que la dirección corra a cargo del primo de Speedy González, Alejandro González Iñárritu. La marca Always en Brasil ha realizado una campaña que tiene como objetivo hacer que los hombres sientan cómo es estar con la menstruación. Dime, ¿tú sangras? Lo harás. Según un artículo publicado en el diario peruano, y parece chiste, pero sí tienen algo allá que leer en Perú, tres hombres fueron elegidos para los experimentos y se han sometido a diversas pruebas donde sufren los mismos síntomas de una mujer cuando tiene el periodo. Aquí el video. Ay, no. ¿Mm? Ay, Suzo. Faz así, ó, bota una toalla. Ahí você no va a sentir que está húmedo la toalla. El resultado es sorprendente. Los hombres aumentaron sus niveles de consumo de chocolates. Y ahora preguntaban insistentemente a sus parejas, ¿me veo gordo? Con un tono lastimoso. Sufren de cambios de humor repentinos y uno de ellos comentó que al sentir el periodo menstrual, tal como las mujeres, fue invadido por una paz inmensa y un alivio, alivios del mar, ¿no? Un alivio absoluto, ya que desde hacía varias semanas creía que se encontraba embarazado. Una mujer fue catalogada como la mejor mamá del mundo por su pequeño hijo que cumplía 8 años. La mujer, de la cual no se ha revelado la identidad, le regaló al pequeño un show de strippers exclusivo para su hijo. Aquí vemos el video. Estos son los pequeños detalles que marcan la infancia de cualquier persona. Hay que recordar siempre que no se trata solo de lo material, no se trata de las cosas, sino de experiencias de vida. Así que a los padres de hoy en día, aprendan el ejemplo de esta mujer a quien yo pediría que revelen su identidad y además que le hagan un monumento, que hagan una institución, que se le premie como debe ser y no solo con un nombramiento de su hijo, sino de todo el mundo. Pedro Sola, conductor del programa de espectáculos Ventaneando de Televisión Azteca, se declaró abiertamente gay y dijo que nunca ha estado en el closet. Por ejemplo, si la gente es gay y lo quiere contar, que lo cuente. Y un día me preguntó una reportera en Los Ángeles, ¿y usted ya salió del closet? Y yo le contesté, nunca he estado. ¿Qué tal parece que lo único que le importa al público es saber con quién se acuesta? Y el chisme del joto es un chismazo. Pedrito Sola se dijo apegado a la religión, por lo que no cree que morder almohadas sea un pecado. Ante la valentía del conductor de televisión se espera la revelación de otros fuertes secretos por parte de famosos y políticos. Paquita podría revelar que es felizmente casada desde hace muchos años con un charro muy macho. Andrea Legarreta, por su parte, ya piensa en confesar que no es una erudita en la economía internacional. Juan Solo, por su parte, revelaría que no consigue trabajo en otros lugares y por eso siempre viene a Tabasco. En el caso de los políticos locales, Georgina Trujillo confesaría que no es mujer de represalias y rencores contra sus adversarios. Y Peña Nieto podría confesar que en realidad no leyó completamente la Biblia. Scarlett Johansson, una de las mujeres que más erecciones provocan entre la población masculina, ha provocado más que eso en un joven diseñador de productos, Ricky Ma. Pues este entusiasta, creó su propia muñeca robot con un parecido extraordinario a la hermosa actriz. Echemos un vistazo a la creación del queso, del joven este. ¿Será que sí, calienta? Sí, aguanta la muñeca, ¿no?
El joven no se arrepiente de haber gastado $50,000 y un año y medio de su vida en la creación de su muñeca. Por cierto, el clip que acabamos de ver es lo último que se supo del joven, pues dicen los padres que lleva más de 4 meses encerrado en su cuarto. Trolltap News, un noticiero cínico, fatalista y de moral ambigua.